El universo es geometría pura, un sistema que podemos denominar como ternario, pues es imposible formar una figura geométrica con solo dos vértices y aristas. La figura más básica es el triángulo con un mínimo de tres, y si tomamos un círculo, sin importar lo grande o pequeña que sea su circunferencia, su valor numérico siempre será de tres. Ahora, si vamos a los fundamentos de la materia, o lo infinitamente pequeño, los átomos se dividen en tres tipos de partículas: protones, neutrones y electrones, siendo los neutrones el equilibrio entre las partículas positivas y las negativas. Y en ese orden, desde lo más fundamental, la existencia de un extremo depende entonces y no podría existir sin la existencia del otro. Y como se puede evidenciar, estos dos extremos siempre convergen en un punto intermedio, creando así la tercera parte, así como nuestra percepción del tiempo, la cual se divide en tres partes: pasado, presente y futuro, donde el pasado y el futuro convergen en el momento presente. La realidad que nuestro cerebro puede procesar también consta de tres dimensiones: altura, anchura y profundidad, así como los estados básicos de la materia también son tres, siendo el líquido la convergencia entre sólido y gaseoso. El espectro de la luz que podemos codificar también se basa en tres colores principales, así como el espectro de sonido que percibimos, y en ese orden en el universo tres son las partes básicas en donde se puede generar una infinidad de combinaciones, y es por esto que Nikola Tesla estaba obsesionado con el tres y sus múltiplos. Todo cuanto podía reducir a números lo segmentaba en múltiplos de tres.